¿Qué tal, amigos de Mexinet? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Muy chido. Bueno, este video va dedicado a los alumnos que acaban de egresar, los secundarianos, como les dicen en de mame en el internet. Los secundarianos. Miren qué mozo. Ah, no se ve. Los secundarianos ahorita acaban de entregar los resultados de Comipems el día viernes. Viernes 26 de julio. Es correcto, 26 de julio. El día 26 de julio les entregaron sus resultados. Y bueno, muchos se quedaron en su opción, claro. Pero otros no. Lamentablemente, por circunstancias desconocidas, vamos a decirlo así. Ya saben, es que son muchos alumnos, chicos. Y este mensaje va dirigido a ustedes. Son tantos alumnos que es un concurso, lean bien, es un concurso. Aquí aplica la de tener buen promedio y un examen bueno, y te dan mucha prioridad. Si tú no pudiste acreditar un promedio alto en la secundaria, porque a eso les dieron mucha prioridad, y un examen con 60, 70 aciertos, dudo mucho que te den una opción de las más populares de México. Puede que te toque un CETIS con Alep, no está mal. Y como dicen muchos, y luego hasta es meme, pero es que es verdad, la institución no hace al alumno, el alumno hace la institución. Es decir, que si yo, aunque me haya, si yo con esta playera me hubiera quedado en la UNAM, que nunca quise ver, si yo me hubiera quedado en la UNAM, aunque no hubiera querido, pues ¿qué hago? Pues lo asimilo y me adapto, porque al final de cuentas, tarde o que temprano me va a gustar. Y te adaptas y dices, oye, está mejor, tío, no es tanto esfuerzo. Está más relax. Es más, y este consejo se los voy a dar de una vez. Aprovechen la institución donde se quedaron, si se quedaron en alguna de las que no querían, pero están ahí, aprovechen. Para la superior hagan bien su examen y ahí se quedan en donde quieran. Esto es una etapa. Pero si en verdad ustedes por alguna cosa no pudieron quedarse en una opción, primero, les vamos a dar unos consejitos muy rápidos. Y es lo siguiente. Pongamos atención. Sabemos, hace unos días se publicaron los resultados del examen de admisión para las principales escuelas, universidades también aplica, porque ya hicieron los de las universidades, o para ingreso a media superior. Como es muy recurrente todos los años, hay un gran porcentaje de aspirantes que lamentablemente no pudieron ser seleccionados. Y yo sé que se les bajan los ánimos y todo la onda. Y eso es que debe de comenzar algo que mucha gente no hace y es una lucha y perseverancia. He conocido alumnos, en mi familia pasó un caso similar donde mi hermana estuvo 5 años sin lograr entrar a la UNAM. 5 años, y esos 5 años lo intentó para el examen. Y al quinto año, ¡paz!, le pegó y se quedó. Ahí es perseverancia. Mi hermana la veían destruida cada vez que pasaba un examen, no se quedaba, se devastaba. Y eso está pasando tal vez contigo, con algún familiar, un conocido. Lo que primero puedes hacer es darle una manita, oriéntala, échale la mano. Nosotros estamos con ustedes. Les mandamos un abrazo de oso. En verdad, si estás viendo este video, nosotros te queremos dar alas. No veas videos donde te destruyan tu autoestima. No, amigo, tú tienes una autoestima elevada. Acuérdate que todos los que hacen ese examen ya son unos guerreros, porque es dedicar tiempo y mucho conocimiento. Entonces, no te. Puedan aprender conocimientos de todas las áreas que integran al plantel y los puedan aplicar al club y a las competencias. Así que no te animes de los ánimos, por favor, por favor. Y comienza una lucha de perseverancia. No te lamentes porque no es tiempo. Yo sé que te hubieras esforzado un poco más, pero es hora de ver el futuro y no quedarte en tu pasado. Porque ten en cuenta que tu presente pasará a formar parte de tu pasado y no tienes que bajar la guardia. Porque claro, ve y sigue. Habrá grandes oportunidades a las que podéis aspirar. Desde intentarlo una vez más, como les platicaba, una vez más al examen, una segunda vuelta u otro año, hasta buscar grandes opciones que aún no existen. Esto es cierto, no todo es la UNAM,
No todo es esta hermosura, el IPN o la UAM. Pero hay muy buenas escuelas que no tienen un prestigio alto porque no son conocidas. No digamos que son malas. Tienen un buen nivel académico, se defienden y hacen lo posible para que sus alumnos salgan bien, pero por alguna u otra cosa no destacan. Pero están como opciones secundarias. Muchas escuelas se hicieron para librar la periferia o la demanda de las tres instituciones más grandes de esta ciudad. O bueno, del país es la UNAM y el IPN. De la ciudad, del agua, tenemos el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esa es una, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y bueno, cada estado de la República tiene sus universidades autónomas. O en este caso, si es media superior, pues existen los CETIS o los DGTIS, o otras opciones de estudio, hasta el telebachillerato. Igual, si tú estudias ahí, yo personalmente es tu mejor opción, ya que yo salí de una telesecundaria. Y aunque te burlen y todo, no les hagas caso, que están locos. Y bueno, hay excelentes maestros y un buen nivel académico, pero recuerda que todo eso depende de tu esfuerzo, amigo, de tu esfuerzo y de tu ímpetu para superarte y poder crecer como una persona y como alumno, para que en un futuro de regreso al pasado y te des cuenta que gracias a tu constancia has logrado lo que querías. Esto te servirá para que aprendas de los errores. De los errores aprende uno. E inclusive yo lo he hecho. Tal vez en el primer examen o en alguna cosa que participo, la cago. La cago total. Dices, bueno, lo voy a volver a intentar y esta vez voy a pegarle al gorro. Y lo logras. Por cierto, esta estoy grabando desde la sala de estar del estudio. Lo chingón ahorita. Pacheco. Ahí está la compu pizza y ahorita les voy a explicar por qué es la compu pizza. Y bueno, ahorita en el video anterior estuvimos en mi estudio, en la oficina. Que bueno. Hay personas, y yo conozco un amigo al cual le mando un fuerte saludo, que es Onassis Hugo Sánchez, que nada más terminó la preparatoria. Y actualmente el señor, pues es dueño y empresario, porque él hizo su empresa que se dedica a graduaciones. Y la verdad, ni respeto, se la rifa el chavo. Es verdad, no acabó la universidad. Tal vez él hizo el examen, no se quedó. ¿Y qué creen? Dijo, bueno, no hay problema. Yo tengo una idea. La incubo y ahorita está en un buen tiempo, la verdad. Eso también podéis hacer. O meterte a trabajar un tiempo, ese es otro consejo. Meterte a trabajar, no sé, un año, lo que haces el examen otra vez. Así ganas un poco de dinero, aprendes, acumulas experiencia laboral. Si te la permiten y te la dan, porque en alumno no te la dan, y te distraes un tiempito. Así que, muy buenas opciones. Bueno, ahí te van los consejos que te da nuestro psicólogo. No es cierto. Los que te da el Cristian Barrera y su servidor. Ahorita los vamos a retroalimentar. El primero es aceptar que tu resultado no va a cambiar, ni por milagro, ni nada. Y dejar eso pasado. Este es mi pasado. Se vaya la mierda. Pobrecito, si le dolió. El segundo, alzar tu mirada al futuro. Es verdad, o sea, no te quedéis ahí estancado. Observa el futuro. Pero hazle caso. Dedícale un tiempo a buscar alternativas. Yo ya te propuse unas, pero me faltaron. Tú propón las que a ti te queden de acorde a tus gustos, intereses, necesidades y tiempos. Todo rápido. ¿Lo anotaste? Porque fue muy rápido. La número 3. Ah, no, perdón, la 4, estoy bien pendejo. Si es tu caso, y si tú lo deseas, y lo quieres hacer, y lucha, vuelve a estudiar para una segunda vuelta, o para reír. ¿Cómo sería? Fail total. Para repetir el examen el próximo año y echarle todas las canas, o como decimos en mi pueblo, echarle todos los huevos. Y es verdad. Ahora sí, y aparte te sirve porque es bueno, en mi examen venía esto, esto, esto y esto. Ahora ya sé qué va a venir. Obviamente cambia, pero es el mismo tema. Ya lo domino. Y ahora sí, me la pela el examen, porque es lo que decimos en mi pueblo. Recuerda que ya eres grande por tu esfuerzo y porque tú has construido eso. Gracias, Barrera. Qué bonitas palabras. Y bueno, el consejo que te damos la familia de Mequinede es que si por alguna u otra cosa no te quedas en tu opción, seas de la universidad o de la media superior,
buscarle un trabajito. Los de media superior a veces no consiguen trabajo, pero bueno, pueden meterse a regularizaciones o no sé, meterse a trabajar con algún familiar, yo qué sé. A los de universidad, ahí les va. Pueden estudiar en alguna otra universidad. No es necesario que estudien en una que esté muy saturada. Hay universidades que no piden examen de admisión y que son creadas para captar esa demanda de la gente que no se queda. Pero así las hicieron. Y es una oportunidad de ofrecerle un chance a los alumnos a que no se queden sin estudiar. En verdad, le estudien y le echen ganas. Para eso están. Aprovechenlas. Además que son de menor demanda, tienen mayor captación. Y bueno, en captación me refiero a que pues, reciben mejor atención los alumnos, porque son muy pocos. La demanda no es tan alta y se dan hasta el lujo de ofrecer mejores oportunidades de trabajo, de estudios y hasta de actividades. Y de instalaciones, quien diga que no, la verdad sí. Se ofrecen unas instalaciones muy chéveres. La Compu Pizza, miren esta chulada. Anda hija, ábrete. A ver si la puedo abrir. Esa era. Vale, entonces ya sabes, si no te has quedado en tu opción, no te pongas triste. Quítate los lentes, te limpias, lloras lo que necesites, pero después te los pones, miras al frente, saludas al futuro y échale ganas. Confía en ti mismo. Si te ha gustado este video, suscríbete. Te va a ayudar a que recibas videos como este. Y de todo, acuérdate que en Mexinada hacemos de todo. Somos un grupo de alumnos del Politécnico que buscamos hacer una empresa de contenido multimedia al estilo contenido chido. Porquería, como lo que ves. Digo, nosotros sabemos que tú quieres contenido que te entretenga. Y está bien, nosotros queremos cumplir eso. Pero también hay veces que necesitas contenido motivacional, emocional, educativo o hasta de cuates. Aquí está. Así que suscríbete al canal y descárgate la app de Mexinet. Está aquí abajo en la descripción. Saludos, banda. Un abrazo. Cuídense. 3. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gloria! ¡La cachi cachi porra! ¡La cachi cachi porra! ¡Pim-pom porra! ¡Pim-pom porra! ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Gloria! Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Saludos.